¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les saluda Brauyena y pues bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, señores y señoras? Hoy vamos a hablar sobre Artemisa, ¿vale? La diosa de la luna, de la cacería y de la virginidad. De eso no vamos a tocar el tema, es algo que no nos compete. Lo que sí nos compete es para ver qué es lo que hace esta señorita en Senseiya, ¿vale? Cabe destacar que es una señorita que en verdad que me tomó su tiempo para intentar comprenderle, porque en verdad que por más que la veía o le intentaba jugar, claro que le jugaba en desconocimiento de sus habilidades, era como que no me agrada lo que estoy viendo. Pero una vez que se conoce qué es lo que puede hacer, sus limitantes, pues ya es como que cambia el panorama. Espero que este video te ayude para conocerla mejor y pues bueno, puedas tomar una decisión más acertada para con las unidades que se acercan próximamente. Asimismo, antes de darle flow a todo esto, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir y dejar tu like. De igual forma, si tú puedes, si quieres ser miembro del canal, pues esto ayudaría y beneficiaría mucho al mismo. Así es que de antemano, muchas gracias. Y de igual forma, quiero agradecer a todas esas personas que ya son miembros del canal. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias, bros. Y ahora sí, vamos a darle flow a todo esto. Ok, en primer lugar, cabe destacar que esta señorita es una señorita poco comprendida. La verdad que muchos teníamos el desconocimiento, me incluyo porque yo también lo tenía. No veíamos que hiciera cosas muy extraordinarias, pero bueno, para esto es este video, para conocerla mejor. Y pues cuando veamos cómo se juega, pues va a ser más fácil su jugabilidad. Y de hecho les voy a dejar dos batallas en sus dos posturas, casa y diosa, para que puedan tomar sus diferentes juicios acerca de esta señorita. Yo solamente les doy la información. Ok, como ya te dije, esta señorita tiene dos modos: postura de dios y postura de casa. Y pues bueno, vamos a tocarlas a partes por formas separadas para no combinarlo y no enredarlo, ¿vale? Ok, primer lugar tenemos el básico. El básico no hay mucho que decir, simplemente es un potenciador. En nivel 1 nos está dando un 140% de daño y en nivel 5 nos está dando un 200% de daño. También nos está diciendo que esta señorita puede curar a los aliados cada vez que hace uso de esta habilidad en nivel 1 en un 50% o bien en nivel 5 es un 120% de curación a los aliados cada vez que active esta habilidad. Entonces es algo interesante, la ventaja que esta curación se va a ir al aliado con menos vida. Ok, eso es lo más fácil. Bueno, ahora sí vamos con la parte un poquito más complicada, que es la habilidad 2, que es la que va a ser el tema de las posturas. Ok, dijimos que vamos a empezar con la habilidad de la postura de Dios. Ok, Dios, ¿qué hace la postura de Dios? En primer lugar nos está diciendo que esta señorita, cuando nosotros aperturamos el campo o el dominio de luna, nosotros vamos a ganar, bueno, todas nuestras unidades aliadas van a ganar un 16% de daño extra, siempre y cuando nuestras unidades aliadas hagan uso de básicos, ¿vale? Si no son básicos, pues tiene un efecto diferente. ¿Qué efecto tiene? En nivel 1 nos está diciendo que gana un 16%. En nivel 5 ya gana un 20% de este daño si son básicos. Ahora, si no son básicos, nos está diciendo que vamos a reducir el daño que inflijamos en un 15% en nivel 1 o en nivel 5 ya es un 10% menos de daño si hacemos uso de habilidades, ¿vale? Que no sean básicos. También nos está diciendo que en nivel 1 tenemos un 40% de probabilidad que esas unidades que hicieron básicos puedan tener una ronda de acción más. En nivel 5 ya es un 70% de la probabilidad de que la unidad pueda ganar una ronda de acción extra. También nos está diciendo que en nivel 1 tenemos, cada vez que se efectúe un básico, vamos a ganar 10 puntos de defensa duales, es decir, 10 de físico y 10 de cósmico. Esto en un máximo de 60 puntos a las unidades. También, esto en nivel 5 nos está diciendo que va a ganar 40 puntos de defensas por cada básico en un máximo de 240 puntos de defensas duales. También nos está diciendo que esto solamente es posible cada vez que esté activo el reino de la luna. Si no está activo el reino de la luna, no van a activar estas cosas. Así es que esta cosa se tiene que estar activando cada ronda, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Una sinergia muy cool que tiene esta habilidad es con la señorita Pandora, porque cada vez que las unidades van a estar ganando puntos de
¿cómo se llama esto? De defensa, pues a Pandora va a empezar a curar porque son bufos y Pandora cura con base también a los bufos, ¿vale? Así es que tenerlo ahí como que en cuenta. Ahora, ¿cuál es la otra habilidad que se ve afectada por el dominio o la postura de Dios? Es la habilidad pasiva, la habilidad número 4. Ahorita regresamos con la habilidad número 3 para no revolverlo, porque esto viene empatado a esta habilidad que acabamos de terminar. Esta nos está diciendo que nosotros tenemos en nivel 1 un 20% de probabilidad de asistir al aliado cuando él dé un básico. En nivel 5 ya es un 100% de probabilidad de asistir ese básico al aliado. Y recuerda, si tú activas el básico, que es la habilidad que también tiene la curación, entonces dañas y aparte curas poquito por poquito. Entonces ahí es como que una sinergia muy interesante. Además, nos está diciendo que si el enemigo nos llega a matar, en nivel 1 tenemos un 50% de probabilidades de meterle en sueño profundo. En nivel 5 ya es un 100% de probabilidad de infligirle el sueño profundo. También en nivel 4 ya es el 100%. Además, nos está diciendo que cuando nosotros activamos este dominio, vamos a restringirle la generación de energía al enemigo a solo un punto. Es decir, que si nosotros ocupamos esta postura de Dios, si está Atenea de batalla y quiere generar los dos puntos de energía, pues Atenea no va a poder generar esos dos puntos de energía, únicamente uno. Si Canon viene y quiere hacer sus puntos de energía, no va a poder, porque solo se puede uno, porque está restringido a una sola, ¿vale? Esto nos está diciendo a partir del nivel 3. En nivel 5 esto puede ocurrir durante 3 rounds, no más, ¿vale? Round 1, round 2 y round 3 solamente puede ocurrir este efecto. Ahora, eso es como que la pasiva y lo que cambia dependiendo de la postura. La habilidad número 3, esta es indistinta independientemente de la postura que nosotros hagamos uso. Nos está diciendo que es una habilidad de reset. En pocas palabras, dice que en nivel 1 nosotros vamos a infligirle un 300% de daño cósmico a la unidad a la cual nosotros le hagamos target. En nivel 5 ya es un 500% de ataque cósmico, ¿vale? También nos está diciendo que esta habilidad va a aumentar su consumo de energía con base a los rounds que vayan sucediendo. En nivel 1, 2 puntos de energía en un máximo de 6. Es decir, si esta habilidad la ocupamos en el round 3, pues en esencia necesitaríamos 5 puntos de energía para poder hacer uso de esta habilidad. En nivel 4 ya va a costar 7 puntos de energía. Pero esto va mermando con base a cómo vayamos subiendo la habilidad. Esto nos está diciendo que en nivel 5 ya solo va a aumentar un punto de energía en un máximo de 3. Es decir, el máximo alcanzable de energía de esta habilidad serían 4 puntos de energía si lo ocupamos hasta la ronda 4. Pero por lo general se va a estar ocupando en ronda 3 o ronda 2, dependiendo de cómo veamos las cosas. Porque esta es una habilidad que prácticamente solo se puede usar una vez en batalla. Y solo se lo puedes hacer una vez a una unidad en específico, ¿vale? No se lo puedes estar haciendo cada ratito a papillón. Esta es como que una habilidad tipo Sakura Card Captor que te dice regresa a la forma humilde que mereces, X unidad, ¿vale? Se lo van a hacer a papillón en cuando esté en modo de mariposa y lo van a regresar a modo larva, ¿vale? Así va a funcionar esta habilidad, no hay mucho más que decir. Ahora sí, vamos a hablar con la postura de caza, que en lo personal es la que a mí más me agrada, más me interesa, porque es una postura que es un poquito más ofensiva, ayuda más a las alineaciones de daño y pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta postura. Y esta postura nos está diciendo, ok, cuando nosotros aperturamos el dominio de la luna, nosotros en nivel 1 vamos a ganar un 80 puntos de defensas duales, en nivel 1. En nivel 5 vamos a ganar 200 puntos de defensas duales, cósmicas y físicas. También nos está diciendo que por todos los daños que nosotros vayamos a hacer de nuestros aliados, vamos a absorber un 10% de cada daño que nosotros hagamos en nivel 1. En nivel 5 ya es un 30% del daño que hagan nuestras unidades, ¿vale? Esto tiene un máximo en nivel 1 de un 300% del ataque cósmico de Artemisa y en nivel 5 ya es un 500%. Es decir, para ponerle como que cifras a esto, supongamos que Artemisa tiene 12.000 de ataque ya en acumulado, ya en la contabilización. 12 por 5 sería 60.000 aproximadamente de daño. Esto guárdelo, tómenlo como dato, porque más adelante tenemos una habilidad que se enfoca a esta acumulación de daño, ¿vale? También nos está diciendo que nosotros al momento de aperturar el campo de la luna tenemos dos opciones:
aperturarlo haciéndole target a un aliado. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Cuando nosotros hacemos esto, le vamos a aumentar el uso de energía a esa unidad, ¿vale? Para en la segunda ronda reducirle el uso de energía. Si lo usamos con Artemisa no tiene un efecto mayor, solamente el segundo efecto. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? En ronda en nivel 1 nos está diciendo que vamos a aumentar un 5 puntos nuestra el uso de energía a la unidad que le hagamos esto. Y en la segunda ronda le vamos a reducir un punto de energía. Ahora en nivel 5 nos está diciendo que le vamos a aumentar el uso de energía a 3. Y en la ronda 2 lo vamos a reducir en 2 puntos de energía, ¿vale? También nos está diciendo que a la unidad a la cual hagamos target con esto, ya sea Artemisa o un aliado, pues esto va a generar una disminución de nuestras resistencias a estado. Es decir, que prácticamente vamos a estar susceptibles a que nos pueda controlar, a quien nos quiera controlar. En nivel 1 es un 200% menos de resistencia de estado. En nivel 5 ya es un 100% menos de resistencia de estado. Ok, eso está muy cool y está muy chévere. Ahora, ¿qué es lo que está más cool de todo esto? ¿Recuerdas que te dije que tenía una absorción de daño, de los daños que nosotros ocasionábamos? Sí. Ok, aquí viene lo interesante. En ronda 1, tú activas el este campo, el del dominio de la luna. En ronda 2, tú puedes hacer uso de uso de estabilidad. ¿Y qué hace estabilidad? Nos está diciendo que del daño que nosotros hayamos absorbido, en nivel 1 le vamos a infligir un 300% de ataque cósmico a la unidad a la cual hagamos target. Aparte, le vamos a infligir un daño directo a los puntos de salud. O sea, vamos a ignorar cualquier tipo de protección. Hasta el momento, lo único que he visto que en verdad sí aguanta este daño es el escudo de Shion Sapuri. Ese escudo, ese sí no lo pudo pasar Artemisa. De ahí en fuera, todo lo demás sí pasó. Es decir, en el mejor de los casos, si ganamos todo el daño que en verdad necesitamos para que Artemisa pueda hacer esto, supongamos Artemisa tiene de nuevo 12.000 de ataque, vamos a meterle el potenciador de 500 por 12, tenemos 60.000, menos las disminuciones por defensas y mitigaciones, podemos meterle como 30.000, punto, en el peor de los casos. Y aparte 60.000 de daño directo, como 90.000 de daño. Entonces, si la unidad está como por la mitad de vida o en 3 cuartos de vida, posiblemente lo podemos fulminar. O bien dejarlo con muy poca vida para que venga alguien más y lo pueda eliminar. Así es que esta es una habilidad demasiado interesante y ahora sí me gusta, porque ya veo que puedo hacer algo interesante en cuanto a daño, que es lo que yo quería. Quería ver esa parte también de Artemisa. Ahora, este efecto es muy cool el que les voy a decir. Una vez que nosotros hemos liberado esta habilidad, Artemisa va a ganar sin evasiones a 5 daños, o va a ignorar 5 daños, independientemente del valor del daño que se vaya a ocasionar. Artemisa los va a ignorar por 5 ocasiones, una vez que hayamos liberado esta habilidad, ¿vale? Así es que tómenlo en cuenta. Te voy a dejar una batalla y vas a ver qué es lo que sucede con Artemisa. Esto solamente lo he logrado ver porque actualmente existe un bug. Mire, este bug es el que no me dejó verlo desde esta parte de la habilidad. A ver, no me deja subirlo. Ok, a ver si me deja subirlo ahora sí. Esto, mira, aquí no me aparece nada en el aumento de habilidades. Pero ya cuando lo jugamos en Campo de Honor, en Sacred, ya nos está diciendo que en habilidad, en el nivel 1, podemos hacer el daño del 500%, el 500% que absorbimos de daño, y aparte ignorar 5 daños del enemigo, ¿vale? En caso de solo para Artemisa. Ahora, ¿qué está haciendo la habilidad pasiva de Artemisa? A ver, ¿qué es esta habilidad pasiva? Esta nos está diciendo que nosotros tenemos en nivel 1 un 50% de meter a la dormición al enemigo. En nivel 5 ya es un 100%, bueno, a partir del nivel 4 ya es un 100% de meter a la dormición a quien nos mate a Artemisa. También nos está diciendo que si al enemigo le llega a sobrar energía, nosotros podemos traernos esa energía, bueno, solamente un punto de energía en nivel 1 por solo una ronda, ¿vale? En nivel 5 podemos hacer este efecto hasta 2 rondas. Round 1 y round 2 podemos hacer este efecto. También nos está diciendo que a partir de nivel 3, Artemisa tiene un 50%. Si se activó esto, tiene un 50% de generar un punto extra de energía. En nivel 5 ya es un 100% de generar esta energía. Es decir, si al enemigo le sobró energía, pues nos traemos un punto de él. Y aparte nos traemos el punto que se genera energía, el punto de energía que se genera Artemisa. Así es que es algo que puede estar interesante para ronda 2 y round 3, ¿vale? Ahora,
regresamos al tema de la privación de Dios, que es el reset. Esto de igual forma es lo mismo que en la postura de Dios. Hacemos target, hacemos el potenciador de daño, pues la disminución de energía y todo eso, el aumento de energía, ¿vale? Ya vimos esa parte. Más o menos cómo podría ser el uso en la forma de caza sería: en ronda 1 abrimos el dominio, en ronda 2 hacemos el uso de la absorción de daño que hemos hecho, y en ronda 3 podemos activar el reset para hacérselo a Papillón, a Shiryu, a quien nosotros querramos hacerlo. Y en la ronda 3 prácticamente, o ronda 2, Artemisa va a ser intocable porque el daño que le puedan hacer se va a volver cero. Esto puede volverse como un pequeño counter para Thanatos. Bueno, Thanatos nos puede quitar ese beneficio si nos hace su ataque de 5 y con eso ya se quita y Artemisa vuelve a quedar así como que expuesta. Pero bueno, tiene que hacer ciertas cosas para que Artemisa pueda hacer su trabajo. Pero bien, ahora ya vimos todo esto. Como te dije, puede ser susceptible de cambio y pues bueno, ¿cómo quedaría hasta el momento el libro? Si nosotros queremos ocuparla en la postura de Dios, nosotros lo ocuparíamos para que pueda ser funcional y no solo sea un estorbo. 3, 5, 4, 5. 58 libros para poderla ocupar en la postura de Dios. Ahora, si la queremos ocupar en la postura de caza, esta es todavía como que un poquito más bajo en uso. Sería en 1, 5, 4, 1. Podemos jugarlo así. Serían 32 libros. No sería lo óptimo, pero en 1, 5, 5, 5 ya estaría como que cool para que tú la puedas ocupar en la postura de caza. La de Dios sí está muy cool, pero es más cara y pues bueno, ¿quién quiere estar jugando con puros básicos? O sea, hay gente que quiera jugar básicos con Shura. Con Afrodita definitivamente no funcionó, lo ocupamos y no funcionó. Evitó que Afrodita lanzara sus rosas en su segunda acción, lo cual no estuvo nada cool. Así es que con él no puedo hacer. Radamantis tampoco hace buena sinergia. Canon de cierta forma sí y de cierta forma no. Así es que tú decidirás cómo lo quieras ocupar, forma de Dios o forma de casa. Eso es elección tuya. Espero te haya quedado un poco más claro lo que hace Artemisa. A mí la verdad que ya me quedó más claro lo que hace Artemisa. A mí ahora ya me llama más la atención. Pero la disputa es Milo Divino, Artemisa. Podría decirte, pues bueno, baneamos a Milo, pero a Milo no lo podemos banear de PvP Melee. Entonces, para estarme saltando, bueno, al menos en mi caso, para estarse saltando PvP Melee cada mes, pues como que no está muy cool. Ya tocará decidir a más a futuro y dependiendo a ver qué hace GT Arcade con los siguientes banners. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que estén muy bien. Cuídense. Hasta pronto.